So this is what happens when a woman seeking prenatal advice walks into a crisis pregnancy center, aka a CPC. You got a bun in the oven and you don't know what to do, but you're not ready for kids and neither is your boo. So you pick up the phone to find a clinic nearest you that's free or affordable. No dollar is disposable. Sure enough, you find a place that hooks it up with the pregnancy test and ultrasound. The code goes something like this when you hit them up. Hi, this is Jenny from your local CPC. How can I help you make a choice that meets my religious needs? You really offer the things listed in your brochure. Why don't you come on down so we can talk face to face? There's not much I can disclose over the phone about this place. The day finally comes and you're waiting to be seen, when a girl runs out in tears, distraught into the street, wearing nothing but a gown and two socks on her feet. The staff just told her she'd get cancer if she didn't concede. 1, 2, 3, fuck CPCs. You're gonna pay the price for all the women you deceive. Every woman should be treated with respect and dignity. Your religious views are only hurting those in need. 1, 2, 3, fuck CPCs. You're gonna burn in hell for all the women you deceive. Every woman should be treated with respect and dignity. Wanna save a life? Stay the fuck away from me. And now you're sitting there, completely shocked and confused. You don't know what the hell just happened, but damn, is that true? You inquire with the lady wearing a lab suit who tells you to calm down. It'll be your turn soon. Well, I don't mean to be rude. Is there a doctor I can speak to? I'm afraid there really isn't, but how can I assist you? Well, I need an abortion ASAP. Have you considered adoption? Let us save your baby. 1, 2, 3, fuck CPCs. You're gonna pay the price for all the women you deceive. Every woman should be treated with respect and dignity. Your religious views are only hurting those in need. 1, 2, 3, fuck CPCs. You're gonna burn in hell for all the women you deceive. Every woman should be treated with respect and dignity. Your religious views are only hurting those in need. 1, 2, 3, fuck CPCs. You're gonna burn in hell for all the women you deceive. Every woman should be treated with respect and dignity. Wanna save a life? Stay the fuck away from me. Yes, ladies, make sure that when you're gonna go get prenatal services, make sure you don't walk into a fucking crisis pregnancy center and get coerced into giving fucking birth when you don't. Thank you guys so much. Dale la otra. Esta la pueden buscar en el YouTube. Juguito fuerte los artistas, desempleados, anarquista, feminista, tu visión que salva vida, tu tiempo cada día, muérete en tus manos, nadie te lo quita y siempre se solicita, aquí en el valle y por cada esquina, luchando contra leyes que el gobierno justifica, pero no nos agüite, recargamos las pilas, porque el pueblo unido jamás será vencido, cántalo con orgullo, en conjunto con el güiro, peleamos con estilo, pero en paz no venimos, y en paz no vivimos, librando golpes bajo todo futuro, nuestros hijos, aquí se lo repito, no bajen la guardia, no se den por vencidos, hey. Es difícil entender, tener esa idea agotadora de el valle componer. Si la gente se conforma a la reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. Es difícil entender, tener esa idea agotadora de el valle componer. Si la gente se conforma a la reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. ¿Cómo? Shout out to Charlie, vela. Y son miles de victorias que aún no se han ganado, pero se arma el plan por las colonias y los barrios donde no hay descanso. Y si lo hay, no es por tanto. El que quede cambio no se queda sentado. Y es seguro decir, no hay político honrado. El estado de este estado sumamente empeorado, porque no les importamos las cuestiones del pueblo. Solo tú y yo podemos superarlo. Es difícil entender, tener esa idea agotadora de el bache, componer. Si la gente se conforma y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. Es difícil entender, tener esa idea agotadora de el bache, componer. Si la gente se conforma y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. ¡Órale, mi gente! ¡It's time to mix it up!
see. Rich in creativity, hunger like a super cheese. Artists breathing heavily. Radically, that's really your organ. That's eventually the only way to victory is to stand up for your history. Challenge the GOP so we can keep our liberty, our family and friends. Over the change of the world. So let's not pretend we please resist. Just to fight consistent. We never back down, we got conviction. Come on. Del norte a sur, del este a oeste, daremos la pelea, cueste lo que cueste. Es difícil entender, tener este grado de hora de el fallo componer, componer. Si la gente se conforma y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. Es difícil entender, tener este grado de hora de el fallo componer, componer. Si la gente se conforma y no reforma, agarra la onda a la lucha, únete, únete. Gracias. Esta canción se la dedico a toda persona que será o ha sido víctima de las leyes que prohíben el aborto. La decisión de la mujer no es un debate gobernar. Cada caso es diferente, una entre tres te lo dirá. Oh, no te lo dirá porque es algo personal. Entre ella, su doctor o médico profesional. Mi salud es tu salud. Aprendemos a respetar, aprendemos a escuchar. Que viendo en la mujer avanza la comunidad. Dale la oportunidad. Si cuidamos la mujer, se cuidan todo lo demás. Tenemos todo que perder y poca fuerza para ganar. Ya que el gobierno no me escucha, no tomaremos paso atrás. Hay que confiar en la mujer, hay que creer en su verdad. De que el gobierno no me escucha, no tomaremos paso atrás. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la igualdad? Esa que se brinda al hombre sin cuestión nos quitará. Restricciones por los tiempos cada día será más, añadiendo más problemas para nuestro bienestar. Y falta mencionar las víctimas de la violencia que no tienen dinero y se mueren de vergüenza, o se mueren en las manos de un extraño sin licencia. Que ponerle candá a esta maldita negligencia. Tenemos todo que perder y poca fuerza para ganar. Ya que el gobierno no me escucha, no tomaremos paso atrás. Hay que confiar en la mujer, hay que creer en su verdad. De que el gobierno no me escucha, no tomaremos paso atrás. Castillo, soy de Reynosa, Tamaulipas, pero pues ya tengo unos años aquí viviendo en McAllen, Texas,
Soy artista general, yo me digo generalista, aquí estamos ahorita en Common Stage. Me pueden encontrar en Instagram bajo Damn Carmen con triple A y ¿cómo es el guión? El guioncito, ¿verdad? Underscore Carmen, Damn underscore Carmen with a triple A. También me pueden buscar en Facebook si quieren buscarme por ahí o mandarme un email si quieren colaborar con música o con arte o cualquier cosa, whatever, pues ahí me buscan por ahí.